así. ¡Ponte la energía! Bom dia pra tá! Como vai você? Como vai você? Você está bem? Tem no coração a rima? Tem que ter a força! Como vai ser de brasileiro? É tremendo! Eu não sei como não nasci brasileiro! Bueno, alegria para todos! Feliz lunes! Buena semana! Começamos. Como passou o fim de monte? A full! A verdade que lo passé allá, pum, pum, para arriba! Ah. Haciendo de todo, não les puedo contar casi nada de lo que hice. Pero lindo, ayer me vi toda la programación del canal, me vi... La culpa es de Colón. Esto, la culpa uy, su es amigo Colón. Marcel, y el viernes también en Algo que Decir, también estuvo también su amigo Marcel, vi que ¿cómo está? Le, ¿qué? sí, le cayó una cuestión. No, este, hay que ser gil en la no. vida. Se le cayó un son moco. Accidentes, no. ¿qué pasa? Pero son cosas que pueden pasar. Pero, no, te juro, pero cuando está resfriado, a veces pasa. Claro. Sí. Obvio. Y bueno, también vi La culpa de Colón, después vi Monzón. Primero sí. había visto Séptimo Día. Ah. Es decir, que así, pasé un domingo, pero total. Claro, Telemundo. Vi Telemundo. Decime que había antes de Telemundo porque no me acuerdo. ¿Por qué ese no lo vi? Vi Comisario Rex. Ah, nada no. que ver. Hasta Los Pastores me vi. Hasta Los Pastores. Americando en la mañana temprano. Americando. Tremendo. Aparecería la voz de Cata ahora y diría, es alcahuete, ¿eh? Pasé un poquito de agua, Matilde, que estoy una sed bárbara. Es el alcohol en gel, no. ¿Cómo que Matilde? De agua. ¿Te viniste con asistente? Muchas gracias. El día de sí, hoy? Sí, tengo asistente. Muchas gracias. Salud. Bueno, todo el mundo en casa llenamos un vaso de agua y luego tomamos para limpiar el cuerpo y sacar el incosto también. Porque es el agua de la descarga. Ahí va. Bueno, señoras y señores, vamos al grano. Muy bien. Ganó Nacional. Hizo 5 goles. Ganó el Peñarol de Saralegui, hizo 3 goles, le hicieron 2, pero ganó. Así que ganó Nacional Peñarol y ganó Rampla también. No puedo comentar los otros cuadros porque solo los grandes, porque si no me quedo sin tiempo, ¿saben? Perdón, y Peñarol ganó de atrás, ¿eh? Ganó de atrás, ganó de atrás. Arrancó perdiendo. Es importante. Bueno, American, esta es una genial noticia. American Airlines. ¿Cómo pronuncié? Muy bien. Retoma los vuelos Montevideo-Miami en noviembre. ¡Bueno, arriba! ¡Fa! ¡Qué alegría! Pero vos. Usted, Monte, ¿usted toma? ¿Va en primera clase en American Airlines? Sí, no, a veces voy en primera clase, a veces voy también en la normal, en la turista. ¿En la turista? ¿Pero para... por qué? Porque usted podría perfectamente ir en primera. Sí, siempre. Pero para estar en contacto con los pobres también. Ah. No me gusta como... los pobres van en la turista. ¿Cuál es la diferencia? Igual para, hablemos de que ahora, hoy en día, como hay que mantener distancias, está bueno porque tenés el asiento al lado vacío. Pero... eso es lo más importante de viajar. Y claro, y no te le caes arriba al otro así como te dormís. Claro. Es como si tuvieras, te vas en familia, son 5 o 6, y es como si tuvieras un jet privado. Claro. ¿Entendés? Tenés 8 filas de asiento para vos. Pero qué alegría vos poder ir a Miami. Este año... por causa del coronavirus, fue el primer año que no fui a Miami. ¡Ah, mire usted! Los otros años no iba porque no tenía plata. Es el mismo chiste que hago con todas las ciudades. No necesito a nadie, alrededor. No voy en tren, voy en avión. Bien ahí, bien, Rodri. Atento, dije avión y ya el Rodri, qué despierto. Que es impresionante. Bueno, así que podemos todos ir a Miami Beach. Yo, por supuesto que he viajado muchas veces. Incluso, ¿saben por qué se llama Miami Beach? ¿Por qué? Miami, que es el lugar, y Beach, que quiere decir bruja en inglés, Beach. No. Y sí, claro, sí, Miami Brujas, que es como la bruja que tenemos acá en Canelones. Claro. No. Porque los yanquis te copian todo, son como los argentinos, ¿viste? Tremendo. Las brujas de acá, de Canelones, ¿saben por qué se llama así? No, ¿por qué? Porque vivió toda mi vida mi suegra y mi cuñada ahí, en las brujas. Y en homenaje a ellas. Monte. Y bueno, cualquier cosa que quieran ir a Miami, yo tengo casa allá. Frente por frente, ¿sabes a dónde? ¿A dónde? A la casa de Susana.
Ah, y mirá, a la vuelta la de Abigail tengo, la mirá, casa de Abigail. Que incluso cuando yo no puedo ir por algún tiempo, Abigail me corta todos los transparentes, porque somos amigos de acá. ¿Tiene playa privada usted? No, 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 no. Tengo piscina olímpica. Olímpica. Sí. Claro. Y bueno, cuando quieras ir, Marianita, ¿no has ido a Miami? ¿Por? Por. No, pero es precioso. Pero, ¿y a Figueredo no le puedes hacer un lugar para que te cuide la casa? Figa a veces va también, Figa a veces va ¿como también. Casa de veraneo? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Pero pasa que no llega a limpiarme los... Porque es muy chiquito él, entonces... pero Marianita, cuando quieras ir... Sí, te doy la llave. Lo que tenés que... Andá cualquier fin de semana libre que tengas, andá, es precioso. Pero tirala para atrás la llave, la puerta, porque si no, no te abre. Y prende el calefón, que yo lo dejo apagado. ¿Sí? Muy bien. Tenés silla de playa, es precioso. Ah, qué bien. Bueno, vamos a los temas importantes. Manini procesa decisión sobre el desafuero tras presión de Cabildo Abierto. ¿Te das cuenta que el hombre quiere que le saquen los fueros para ir a la justicia y lo del mismo partido de ellos no lo dejan? Y le piden que... ¿Eh? No, qué raro, pero todo ahí. Claro. Todo muy raro. Al final... No me apoyan ni los de mi partido. Claro. No lo dejan, déjenlo, el hombre quiere ir. Y a su vez, después si se va, si lo desafueran, pase lo que pase con la justicia, Mujica dijo que no lo, que después el Frente no le iba a dar los votos para regresar. Volver al Senado, claro. ¿Me entendés? Porque precisan algunos votos del Frente también. Claro. Que se quede afuera, no joda. No le aguanto más ese botonazo. Si lo dejan afuera... Para mí que Mujica tira estos bolazos así como para entreverar todo, ¿viste? Y después se sientan con Lucía a ver el informativo y se matan de risa. ¿Mirá lo que dije? Y hacen un entrevero. Claro. ¡Mirá, Lucía! ¡Mirá lo que dije! ¡Mirá lo que dije! Entraron como unos caballos. Se comieron el amague. ¡Qué tremendo! Así que si no lo dejan entrar después a Manini, ¿entendés? Ya dijo Manini, si no votan mi reincorporación, no importa. Mejor le digo a Irene y nos vamos de vacaciones a Loli, incluso en el cuartel de Tacuarembó, que es como un 5 estrellas. El Loli. Es un Loli inclusive. Bueno, salud para todos. El agua es salud, me dijo Francesco, y toma mucha agua. Claro. Sí, es así. El presidente, bueno, está en Salto, recién lo veíamos a la calle Pou, y cumplirá con varias actividades en el departamento. Se fue... ¿Ustedes lo vieron ayer llegar con el helicóptero? ¿No? No. Ayer lo vi acá en el canal, porque yo miro todo el canal, no como ustedes. Y llegó con el helicóptero, ¿no? A Salto de noche, y tenía el traje en la mano, ¿viste? Una percha con el coso del traje, la matera de este lado, una botella de agua... Y una mochila atrás. Pero escuchame, ¿qué te hiciste hippie? ¿Te hiciste hippie, Cuquito? Mandale a uno, sos el presidente, que te lleve las cosas. Yo no puedo creer. Qué tremendo. Y la agenda de la calle Pou es la siguiente, en Salto. Va a ir a Salto Grande, donde se inaugurará el polo binacional. Participará de la inauguración de una planta de procesamiento de cáñamo medicinal. Va a recorrer varios barrios de Salto. Visitará barrios de Salto. Visitará el cinturón hortofrutícola de Salto, con perdón de la palabra. luego va a la localidad de Cuchilla de Guavillú, donde será la entrega de una ambulancia para esa ciudad. Uh-huh. Qué difícil ser presidente. Lo mandan para todos lados. No puedo darme ni un chapuzón en las termas, no me da el tiempo, no sé para qué le pedí a Loli que me pusiera el short de baño. Cuando vaya a Salto Grande, sí, hago abrir las compuertas y surfeo un poco ahí en la ola. En la terma, tremendo. Bueno, en Tel Aviv, ¿saben dónde es Tel Aviv, chicos? Sí, la vi. Sí, ¿no? Tel Aviv. No. Tel Aviv, Tel Aviv es en Israel. Sí, señora. Punto para Camila. Lluvia de marihuana en Tel Aviv. No. Llovió marihuana. ¿Qué Los transeúntes de una plaza, de la Plaza Rabín, en Tel Aviv, fueron sorprendidos el pasado jueves por una lluvia de pequeñas bolsas con dosis de marihuana, desprendidas por un dron desde las alturas. Los supuestos autores de esta maniobra pertenecen al grupo activista Green Drone, dron verde quiere decir, que ahora aboga por la legalización de la marihuana. De la marihuana. Entonces, con un dron tiraban bolsitas de marihuana de no sé cuántos gramos para todo el mundo. Yo sé que todos los indicios apuntan a que fui yo. Pero juro
que nunca estuve en Israel y no tuve nada que ver. Y acá pensamos que somos avanzados porque la vendemos en la farmacia. Allá cae del cielo, querido. Bueno, nuevo atraco a las farmacias de los delincuentes de la banda del perfume. ¿Otra vez? No. ¿Otra vez la banda del perfume? Nos habrán vendido todo. Pero pensé que habían apresado. Sí, la zona de la Blanqueada, el atraco, lo protagonizaron dos hombres que ingresaron directamente al lugar donde están los perfumes, los agarraron y salieron corriendo. La banda de los perfumes se llevó todos los perfumes de la banda. Yo ya lo hice el chiste, pero eso, si ellos repitieron el robo, yo también puedo repetir el chiste. Obvio. Sí. Ay, pará que me vienen a decir una cosa, ya sigo. Sí. Decime. Marcel. ¿Cómo Marcel? Ay, amor. Dice Marta. Sí. Que vayas. De que dejes de hacer pavadas y vayas inmediatamente. Bueno, vamos, te Marta me mandó a llamar. Se equivocó el nombre. Título tiene Marta. Pulmón, no, te vaya pronto. Hasta luego. ¿Qué digo, ahora? ¿Qué? ¿Cómo se lo confunde? Es claro, que son muy parecidos, Marcel y Monte. ¿Puedo mandar un beso antes de irnos a la tanda?